Hola chicos, yo soy el Parrot, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon para nuestro canal y hoy empezamos un gameplay de Pokémon Rojo Fuego, ¿vale? Me gustaría pasarme todas las regiones, lo que pasa es que entre Pokémon Rojo y Pokémon Rojo Fuego me he quedado con Rojo Fuego porque gráficamente me parece mucho mejor, ¿vale? Y entonces prefiero jugar a Pokémon Rojo Fuego sobre todo porque es me parece que está mejor, ¿no? Bueno, vamos a darle a Start, ¿vale? Estoy en un emulador en mi ordenador. El cartucho. Bueno, esto no le hagáis caso, ¿vale? Bueno, estos son los botones. Esto lo he comprado yo alguna vez para eso. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención. Estés donde estés. Consigue información y pistas de todo lo que te rodee. Durante el largo camino tendrás que ayudar a gente a enfrentarte a desafíos y resolver misterios. Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que querrán luchar contigo. Pero ánimo, tú puedes. Recuerda, habla con todo el mundo. Crecerás como persona y ese es tu principal objetivo. Pulsa el botón A que comienza la aventura. Vale. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak. Pero la gente me conoce, me llama Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para algunos, los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Perdonad, de verdad, lo leo muy lento, pero es que el texto está lento, luego lo ajustamos. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres chico o chica? Básicamente viene ahora, chico. Pero primero dime cómo te llamas. Pues hombre, me llamo Jack. Me voy a poner Jack. ¿Dónde está la C? Ahí está. Yo. Ahí. Bien. Así que te llamas Jack. Sí. Este es mi nieto. Ha sido tu rival desde que erais pequeños. ¿Podrías decirme cómo se llama? Pues hombre, verte, no sé, Bosco tampoco. Si me pusieran azul, pero es que yo quiero poner azul, tronco. No, no, mejor, mira. Vamos a ponerle Luffy. Que Luffy yo sé que va a ver esta serie. Luffy. Esto es en tu honor, Luffy. Ahí estamos. ¿Eh, Luffy? Ah, sí, es verdad. Se llamaba Luffy. Esto es un troleo. Perdona si veis mi ratón. Jack, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. De acuerdo, y ahora el sprite se diminuta. ¡Oh! ¡Oh! Esto es calidad, gente. Juegos de la Game Boy. Vale. De la Game Boy Advance, en verdad. La siguiente serie será Oro, Heart Gold y Plata, Soul Silver, creo yo. Y luego pasaremos a Zafiro y esas cosas, ¿sabes? A ver. En fin, todos los niños se van de casa algún día. Así que, a vivir la vida, a nuestro vecino, el profesor Luke, quería verte. Bueno, yo sé que en el laboratorio no está. Voy a ir directamente aquí. Alto, no te vayas. Ahí está, hombre. Ahí está. Oh, Dios mío, esto es épico. Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver, yo voy a escoger a Charmander, ¿vale?
por seguir un poco la temática de Rojo Fuego. Estoy harto de esperar. Oh, Luffy, déjame pensar. Ah, sí, te pedí que vinieras, espera. Jack, toma, aquí hay tres Pokémon. Bien, está dentro de las Pokéballs. Cuando yo era joven, era un buen entrenador de Pokémon, pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno, ¿cuál quieres? Luffy, oye, abuelo, ¿y yo qué? Oh, tranquilo, Luffy, te daré otro a ti. Vale, pues yo lo siento, me gusta seguir el canon. Es que me gusta Bulbasaur. No sé, no sé, gente. Yo voy a coger a Charmander. Ah, no, este es el botón de ayuda, perdonadme. Sí, ya, todo lo que quieras. No, espérate, no, esto no. Vale, pues bien. Así que Charmander, pues ten paciencia con él. Sí, esto te lo dicen porque Charmander realmente es la peor elección de inicial. Pero lo siento, yo siempre he elegido a Charmander. Demasiado popular opinion, pero bueno. Ya recibí a Charmander de manos de Profesor Oak. ¿Quieres darle un mote a tu Charmander? Sí. Sí, le voy a llamar Matías, ¿vale? Matías, si estás viendo esto, te quiero. Ahí estamos, bien. Matías. Ahí está. Matías. Yo le suelo poner Google a mi inicial, pero... pero como quiero que esto quede medio serio, pues este es para mí. Luffy recibió el Squirtle de manos del Profesor Oak. Muy bien. Bueno, ahora toca nuestro primer combate, ¿no? Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. Junto a él no te será difícil llegar a la siguiente ciudad. Ciudad Verde es la siguiente. Luffy, espera, Jack. Probemos a nuestros Pokémon. Adelante, luchemos. Esto es muy obvio, pero bueno. Squirtle ha enviado por al Luffy. Vale, Matías, vamos, Matías, hombre. Pero bueno, qué impaciente es este chico. Jack, no te asustes. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Y gana el entrenador que consiga debilitar los Pokémon de su rival, luciendo sus PS a cero. Bueno, no me enrollo más. Lo mejor será que luches y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Vale, pues yo creo que le voy a meter arañazo directamente. Él va a usar la clave es causar daño. Él va a usar látigo. Este combate está predefinido ya. Apenas... y como solo tienes dos ataques, la verdad es que no se puede hacer nada interesante. Matías usó arañazo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien se ven estos juegos, macho! Nunca había jugado a un juego de Game Boy Advance. Squirtle, el enemigo, se debilitó. Matías ganó 70 puntos de experiencia. ¡Nivel 6! ¡Vamos! Me siento como cuando jugué por primera vez al Pokémon XY, tronco. Derrotaste al rival Luffy. ¡Qué increíble! Tu Pokémon es mejor que el mío. Jack ganó 80 Pokeyenes. O Pokedólares, lo que queráis. Ok, muy bien. Excelente. Si vences, ganas dinero y tus Pokémon experiencia. Luchad con otros entrenadores para hacerte más fuerte todavía. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Jack, abuelo, hasta luego. Ojalá me pueda... no sé si en este juego te pueden seguir los Pokémon. Vale, vamos a ir a menú. Pokémon. Y ahí tenemos a Charmander. A ver, espérate, no. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar. Sí, esta es la nota de entrenar. Pista de entrenador. Pulsa Start para abrir el menú. Es básico leer lo que pone en los carteles, ¿no te parece? Sí. ¿Y no me saltan Pokémons?
Hola, trabajo en la tienda Pokémon. Tenemos muchas cosas. Visítanos en Ciudad Verde. Mira, te daré una muestra. ¿Qué tienes? Ah, qué bien. Ahí está, un combate Pokémon de las de la vieja usanza. Un Rattata. Pues me niego a capturarlo. Ah, no. Esto es el botón de ayuda. Vale, vamos a ver. ¡Adelante, Matías! ¡Venga! Vamos, la defensa de Matías bajó. Vale. Pues me da igual. Venga, placaje. Bueno, no, arañazo, claro. Bueno, bajas la defensa todo lo que quieras, pero vas a morir. Un golpe crítico. Rattata salvaje se debilitó. Matías ganó 32 puntos de experiencia. Matías subió a nivel 7. Toma. Ascuas. Bien, al fin un movimiento de tipo. Ah, qué bonito esto, ¿no? Otro Pokémon, vamos a ver, que sea un Pidgey, anda. Un Pidgey. Como fuera Shiny me iba a partir la caja, porque no tengo Pokéball. Pero claro, estoy diciendo yo de Shinies. Oh, Dios mío. ¡Oh! Debilitado de un golpe. Qué portento, ¿no? Madre. Ciudad Verde, mira, vamos a leer este cartel. Este Pokémon depende de sus puntos de poder o PP. Para rellenar tus PP, deja que tus cansados Pokémon descansen en un centro Pokémon. O usa un Éter, claro. Oh, un centro Pokémon de los de la vieja escuela. Centro Pokémon. Cura a tus Pokémon, vale. Voy a irme a opciones. La velocidad del texto. Vamos a ponerla en media. Cambio. Sonido mono. Estéreo. Sonido. Nah, déjalo. Imagen tipo 1. Vale. Vamos a ver ahora. Vale. Se supone que ya lo hemos cambiado. Este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de, de los Pokémon de tu equipo? Muy bien, ten un poco de paciencia. Será solo un momento. Dios mío. Vuelve siempre que quieras, vale. Pues vamos allá, ¿no? Ahora hay que ir a la tienda Pokémon. A la Pokémon Shop. Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? Sí, vengo de Pueblo Paleta. ¿Conoces al profesor Oak? Sí, lo conozco. ¿Tiene correo? ¿Se lo puedes llevar? Muchas gracias por preguntar, tronco, de verdad. Yo me lo sé porque jugué en su día. Bueno, en su día. Cuando sacaron el Pokémon Rojo, lo jugué. Digo, el Pokémon Rojo para la DS, ¿vale? No. No. Vale, que sigo siendo un jovenzuelo. Vale, vamos a bajar por aquí en la ruta 1. Madre mía, Moncho. Se puede ir muy rápido bajando de Pueblo Verde a Pueblo Paleta. A ver, vamos allá. Estos gráficos son muy chulos, ¿eh? Me gustan. A ver. Oh, Jack, ¿cómo andan tus Pokémon? Creo que te quieren mucho. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Jack entregó el correo de Oak. Bien. Así es la Pokéball que había encargado. Gracias. ¡Abuelo! ¿Qué quieres de mí? Ah, sí, quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío. La Pokédex. Madre mía. Si eso ya es más viejo que la pera, tronco. Registra automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando. Es una enciclopedia. Jack y Luffy, tomad las Pokédex.
Jack obtuvo una Pokédex de manos del profesor Oak. Yuk, no se aprenden cosas sobre los Pokémon con solo verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Jack obtuvo 5 Pokéballs. Bien. Jack puso la Pokéball en la bolsa de Pokéballs. Vale. Cuando aparezca un Pokémon salvaje, lo suyo es luchar contra él. Hay que lanzar una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Un Pokémon sano podría huir. También cuenta la suerte. Quería hacer una guía de todos los Pokémon del mundo. Era mi sueño. Pero ya soy muy viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagáis realidad ese sueño. Adelante, id en su busca. Será una gran proeza en la historia de los Pokémon, Luffy. No te preocupes, abuelo. Déjalo en mis manos. Jack, que te quede claro que no te necesito. Le pediré a mi hermana su mapa. Y le diré que no te dé ninguno a ti. Ja, ja, ja. Gracias por la idea del mapa, tronco.